El portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan lanzó una nueva ronda de ejercicios navales con buques de guerra de Corea del Sur el viernes, un día después de que Corea del Norte disparara más misiles balísticos y volara aviones de combate en una escalada de tensiones con sus rivales. El Reagan y su grupo de batalla regresaron a las aguas cercanas a la península de Corea del Sur después de que Corea del Norte lanzara a principios de esta semana un misil con capacidad nuclear sobre Japón, en respuesta al entrenamiento anterior del grupo de portaaviones con barcos de la Armada de Corea del Sur.